Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como veis, llevo una camiseta de Argentina y es porque voy a hacer un quiz relacionado con el español y con los distintos acentos del español en Latinoamérica y en España. Me he puesto esta camiseta de Argentina porque es lo único que tengo relacionado con Latinoamérica, pero si queréis mandarme cualquier cosa, una bandera, una carta, lo que queráis, podéis hacerlo a esta dirección. Básicamente en este vídeo voy a intentar adivinar de qué país proceden o de qué país son las distintas personas que van a salir pues hablando. Así que vamos a empezar. En mi país usamos la palabra órale, que significa, puede ser desde una afirmación hasta una manera de impulsar esto a la gente México. Que haga algo. Puedes decirle a alguien órale por decirle sí, o puedes decirle a alguien órale para que haga algo, para que se anime a llevar a cabo alguna acción que tú quieres que haga. Es México. Tengo un amigo mexicano que dice órale todo el tiempo. Perfecto. Siguiente. En mi país se dice mucho majo. Majo es cuando una persona es simpática, agradable. Por ejemplo, qué majo es ese tío, o la persona que me presentaste ayer era muy maja. Bueno, sin ninguna duda este tío es de España, así que vamos a marcar España. Correcto. En mi país se utiliza mucho la palabra vaina, que significa cosa. Por ejemplo, pásame esa vaina, o haz esta vaina, o mueve la vaina del medio. Y también se dice cuando uno tiene un pique y escucha un disparate. Por ejemplo, digamos que tú dices un disparate y yo digo, oye, esa vaina. Vale, no creo que sea Argentina porque tengo amigos argentinos y no hablan así. Colombia tampoco. Yo voy a ir con República Dominicana. Y con vaina solo sé una canción. No, nunca la he utilizado hablando, entonces. En mi país utilizamos la palabra quilombo para referirnos Argentina. A cuando hay un desorden, un quilombo. Caos, una situación de caos. Por ejemplo, se podría utilizar cuando uno entra a su habitación y básicamente está muy desordenada, decís, esto es un quilombo. Esto es un quilombo. Sí, esto es Argentina, 100%. Y también he escuchado la palabra quilombo en argentinos hablando, así que Argentina, vamos. En mi país utilizamos muchísimo el modismo ta como indicativo de acuerdo, ta. Está bien, ok. También lo usamos como muletilla en frases donde no tiene ningún significado específico, por ejemplo, ayer iba a ir al mercado, pero al final no fui. Ta. Utiliza ta en medio de frases así sin sentido. Puerto Rico, El Salvador, Perú, Uruguay. Yo creo que Uruguay no es. Es El Salvador o Perú. Me la voy a jugar a uno de esos dos, ¿vale? Perú. ¿Por qué dije que no era Uruguay? La verdad es que no tenía ni idea. Ta. En mi país se usa mucho la palabra ahuevao. Se usa para describir a alguien que es lento o tiene baja agilidad mental. Una persona puede ser o puede estar ahuevado. Por ejemplo, Carlos es un ahuevado. Ahuevado. Me encanta. Lo voy a utilizar de ahora en adelante. Y creo que es Honduras. Es Panamá. No debería decir lo que creo porque siempre quedo fatal. Cuando digo creo que es Mozambique y luego es Nigeria. Debería haber sabido que era Panamá. Estoy un poco ahuevado. Abuela. En mi país se utiliza mucho la palabra hacer. Que es un término coloquial para referirse a un amigo, a un conocido. Por ejemplo, se encuentran dos amigos y se dicen, ¿qué volá hacere? ¡Qué volá hacere! Más que identificar el país por las palabras raras que están diciendo, lo intento hacer por el acento. Pero es que no tengo ni idea de dónde es esta mujer, tío. Todas empiezan por C, ¿no? Cuba, Chile, Costa Rica. Vamos a descartar las tres Cs y nos vamos con la G. Guatemala. ¿Vamos? ¡Ah, era Cuba, tío! ¿Pero cómo voy a saberlo? ¡Home, Xuxo! Mira, no sabes qué me acontece onte. Onte estaba paseando can por la rúa, non? E chegou un rapaz e dixo que iba a gañar o Depor. E eu dixenlle, mira, rapaz, pero como vai gañar o Depor? Se o Celta ten aspas, se vai meter tres goles, un vai meter o ca esquerda, outro ca dereita, outro ca testa, ou co carallo, co que queira. Como vai gañar o Depor? Anda, rapaz, mellor vai pra casa, vou che dar no cu e despois o peor, eh? E dixenlle iso, rapaz, que te parece? Pero mira, tenía cara boa xente, creo. Era o Depor, pero era boa persoa, creo. En mi país decimos una palabra que es cambur. Como por ejemplo, me voy a comer este cambur, o este cambur está maduro, o este cambur ya está pasado. Maduro, ha dicho maduro. Venezuela. Nos la jugamos. La verdad es que no tengo ni idea, pero maduro, hay que hacer una conexión en algún lado. ¡Es Venezuela! ¡No puede ser! ¡Ay, Rajoy! ¡Ay, Rajoy!
En mi país se usa mucho la palabra amarre. Cuando estás saliendo con un chico o con una chica, no se suele decir tengo novio, sino estoy amarrado. Por ejemplo, yo estoy amarrada con Eduardo desde hace 6 meses. Ah, amigo, estoy amarrado. España no es. Aquí decimos que estoy saliendo con tal persona. Pero amarrado, Puerto Rico, nos la jugamos. Puerto Rico, no, Miami me lo confirmó, era. Sé Puerto Rico. Era Ecuador, tío. No sé cuántos puntos llevo, pero llevo 0. En mi país se dice la palabra apachar, que significa apretar. Por ejemplo, apacho el botón del control de televisión, apacho el botón para subir el elevador o apacho el mouse para hacer clic en algo en el ordenador. Apachar, Costa Rica, Honduras, Bolivia, Guatemala. Por descarte, ¿cuáles hemos tenido ya? Tuvimos Honduras, creo. Costa Rica, creo que también. Nos la jugamos con Bolivia. Ya no quiero ni mirar. Guatemala. Tú, estoy siendo malísimo en esto. En mi país usamos la palabra berraco para referirnos a una persona con mucho carácter, que tiene cualidades de líder, que siempre va adelante, pero también tiene una connotación negativa. Entonces, por ejemplo, cuando uno va en un trancón, en un atasco, y sabe que va a durar mucho ahí, dice, no, este trancón está muy berraco. Creo que es Colombia, suena un poco como James Rodríguez, pero vamos a ir con Colombia, sí. Mi país utiliza mucho la palabra huevada, que quiere decir como tontería o tontera. Puede usarse cuando uno está enojado o decepcionado al decir, qué huevada, o para referirse a algo, como acabo de ver esa huevada de película. No lo sé, parece ahuevado, pero mira, México no es. Yo creo que es Bolivia, porque le noto así un poco el acento parecido al argentino. Me la voy a jugar con Bolivia, seguramente esté mal. Bueno, mira, por una vez hemos acertado. Cuando en mi país decimos pura vida, expresamos alegría, satisfacción. Pura vida, Costa Rica, sí señor. Satisfacción, éxitos. Es una forma inconfundible de compartir la paz. Es una bienvenida, es un saludo. En mi país ocupamos una palabra muy característica para denominar a los novios. Les decimos pololo. Pololo, polola, pololeo, pololear. Creo que es Chile. En todas sus formas. Creo que esto es Chile. Me suena que les dicen pololos. A ver. Sí, Chile. En mi país se usa la palabra cubical para señalar que algo se quebró 6 añicos. Por ejemplo, mi perro curubicó el control del televisor. Ni idea, tío. Paraguay. ¡Vamos! A la primera y a voleo y le di sin querer, además. Pasé el ratón por encima. Solo quería mover el ratón y sin querer cliqué. Bueno, el karma, ¿no? Que nos la devuelve. En mi país utilizamos la palabra chamba para referirnos al trabajo. Por ejemplo, nos vemos después de la chamba o estoy buscando chamba. Es tan común que incluso a veces lo usamos como verbo. Así es frecuente escuchar frases tipo tengo que ir a chambear o estuve chambeando esta tarde. A chambear. Mira, España y Argentina no son. Y Ecuador nos salió antes, así que vamos a ir con Perú. En mi país usamos mucho la palabra chunche como sinónimo de cosa. Chunche. También se usa cuando no nos acordamos del nombre de algo. Por ejemplo, yo puedo decir pásame esos chunches o si no me acuerdo del nombre de una persona puedo decir llámame a Don Chunchito. Llamadme a Don Chunchito. Vamos a llamar a Don Chunchito, espera. Tiene que ser Nicaragua, porque creo que nos han salido todos los demás. Y además, no habla como México, güey. Nicaragua, sí. Siguiente. En mi país ocupamos la palabra chivo para decir que algo está bonito o que nos gusta. Entonces, si yo les digo qué chivos tus zapatos, chivo. Eso quiere decir qué bonitos tus zapatos, me gustan. Pensaba que decía chido, y eso es México. Aquí en España, chivo es del verbo chivar. Y chivar quiere decir, por ejemplo, si alguien hace algo malo, pues tú vas a chivar al responsable. Sí, a ver, El Salvador, en las últimas rondas lo estoy arreglando un poco. Vamos a ver esta mujer que nos cuenta. En mi país utilizamos la palabra cheque para decir que todo está bien o cuando hemos concluido algo. Todo cheque. Está cheque. Si crees que este vídeo está cheque, no te olvides de darle a me gusta. A ver, ¿de dónde eres, mujer? Cuéntame. ¿Honduras, México, Uruguay o Venezuela? Creo que ya han salido todos los países. Y no he escuchado cheque en gente de México, pero quizá pueda ser de Venezuela, espera. En mi país utilizamos la palabra cheque para decir que todo está bien o... No, es que no habla como Maduro tampoco. Pero me la voy a jugar con Honduras, tío.
Sí. En mi país se utiliza mucho la palabra bregar. Cuando alguien te pregunta cómo estás, puedes decir en la brega, lo que quiere decir en la lucha. También se dice no puedo bregar cuando algo o alguien te molesta y no soportas. En la brega. Puerto Rico. Chile no, Costa Rica tampoco, porque era lo de pura vida. Y Cuba no sé si nos ha salido, pero voy a ir con Puerto Rico, ¿vale? ¡Sí! ¡Hala! ¡15 de 20! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hala, hala! ¡Mira la racha final! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Madre mía! ¡Que alguien me dé un premio, por favor! Lo siento si sois de Uruguay, Panamá, Cuba, Ecuador o Guatemala. Os quiero igual, ¿eh? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis que haga más vídeos relacionados pues con los diferentes acentos del español, intentar adivinar el significado de algunas frases o refranes o lo que sea. Bueno, dejadme todas vuestras ideas en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Dadle a la campanita ahí abajo para que os avise de cuando subo vídeos nuevos, que vienen un montón relacionados con idiomas y, bueno, de todo, como siempre en este canal. Gracias por el apoyo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!